Un aficionado al fútbol brasileño, ciego y sordo, vivió el lunes la victoria 1-0 de su país frente a Suiza en la fase de grupos del Mundial de Qatar. Carlos Junior utilizó un modelo de campo de fútbol y la comunicación táctil que su amigo intérprete ha desarrollado para que pueda disfrutar del juego. Estoy siguiendo los partidos de una manera diferente al resto de la gente, pero estoy siguiendo el partido. Es una adaptación. Estoy haciendo lo que la gente hace ahora, pero de una manera diferente con la ayuda de este campo táctico. Así que creo que las barreras hay que superarlas y romperlas. Junior tiene el síndrome de Usher, nació sordo, pudo ver de niño, incluso jugó como portero en un equipo de jóvenes sordos, pero a los 14 años su visión empezó a deteriorarse y a los 23 era completamente ciego. Su amigo Helio Araujo utilizó para interpretar el partido una mezcla y adaptación de otros intérpretes brasileños. Junior coloca sus manos sobre las de Araujo, una mano representa el balón, la otra el jugador que tiene la posesión, y Junior mueve sus manos por el campo modelo para indicar la acción. Mientras tanto, otro intérprete dibuja en la espalda de Junior comunicando qué equipo y traza el número del jugador que tiene el balón. Viendo el partido por televisión, lo celebro y tal, pero saber que fui capaz de interpretar una jugada con detalles y ver su emoción me da mucha alegría, mucha felicidad. El fútbol para mí es emoción, amor, pasión, trae mucha alegría, emoción. Por eso seguir cada jugada del partido, cada momento del partido es muy emocionante. Anne-Marie García, Associated Press.